nuestra vida. Todo, todo. En mi vida, mi familia, mi señora, mi hija y raza. Todo es parte de tu vida, estar siempre. Ay, mi alma es hincha de Racing, o sea, mi alma quiere estar acá, ¿entendés? Traslada mi cuerpo para llegar acá. ¿Se puede explicar lo que se siente venir a la cancha de Racing? El 25 de marzo de 1903, dos clubes del sur se unieron y formaron el Racing Club Fútbol, un equipo que no tardó en convertirse en grande. Como dice la camiseta, es el primer grande, es el equipo que salió 7 veces en el amateurismo, pero igual, yo creo que los clubes hay que contarlos desde que nacen, como las personas, ¿entendés? Vos sos desde que saliste de la panza de tu mamá, no desde que fuiste mayor de edad. El primero en representar a la Argentina. Yo tengo un disco del Gordo Muñoz que relata el gol y en vez de decir gol de Racing, dice gol argentino. Racing en su momento fue el primer equipo del que todos se pusieron la camiseta, incluidos también mucha gente independiente en aquella época. Pero los años de gloria fueron desapareciendo con el pasar de las décadas. El mote de equipo sufrido se instaló profundamente en el imaginario popular y en lo deportivo Racing dejó de ser la academia y así fue que la pasión sobrepasó los logros. El mundo Racing es una tierra de contrastes, si hay que definirlo, digamos, en un término. Porque la realidad es que es como una montaña rusa. Tenés la ilusión, la desilusión, la esperanza, la desesperanza, la alegría, la otra semana la tristeza. Pero el hincha de Racing es particular, sabe que todo eso se va a encontrar en esa montaña rusa. Sin embargo, cuando termina de dar la vuelta, se quiere volver a subir otra vez. Porque creo que ser de Boca, de River no tanto, de Vélez, quizá es más fácil en los últimos años. Pero uno es del cuadro que ama, no del cuadro que sale campeón. Y me parece que eso también lo tenemos que transmitir por herencia. Los 35 años sin títulos, el descenso, la quiebra, el gerenciamiento y hasta la pelea casi natural que le brindaron a la promoción opacaron el lugar que Racing supo ocupar alguna vez en el fútbol argentino. Pero el deseo de recuperarlo nunca desapareció. Racing hoy creo que es un club que después de tener varias décadas de malas administraciones y de un gerenciamiento que fue necesario pero no terminó de la mejor manera, creo que nosotros llegamos al club y son distintas etapas, distintos procesos dentro de nuestra gestión, pero creo que hoy estamos muy bien. Obviamente que por ahí tenés clubes muy importantes que hace muchos años que hacen las cosas bien, pero creo que Racing, por lo que es Racing y lo grande que es, cada vez se consolida más. Lo más grande que hay en mi vida, en todo. Y bueno, eso se nace. Ya cuando naciste sos de ese equipo. Toda la vida fui Independiente. Yo nací hincha de Independiente y para mí Independiente es lo más grande que hay. Independiente fue fundado en Capital Federal el 1 de enero de 1905. Luego de 2 años de deambular por diferentes sedes, los rojos desembarcaron en Avellaneda, donde no tardaron en ganarse el apoyo popular. Independiente es uno de los grandes que hay no solo acá en Argentina, sino en Sudamérica y en el mundo por lo que logró a través de ganar tantos títulos internacionales. Creo que junto a Boca y River, para mí son los equipos más grandes de acá de Argentina. Con el pasar de los títulos, se ganó el nombre de Rey de Copas y un prestigio internacional que aún hoy, pese al bajón deportivo, sigue latente. Y para mí, dentro del fútbol argentino, es uno de los 3 equipos grandes que hay para mí en el fútbol argentino, sin ninguna duda. River, Boca, Independiente. Cuando Independiente jugó la última Sudamericana, que gana con Mohamed, que no es el mismo Independiente de los años 70 este. Pero vos seguís yendo a Uruguay, seguís yendo a Colombia, seguís yendo a Brasil, y el que sigue llegando es Independiente. Te reciben de esa manera, no está llegando cualquier equipo. Es un Independiente mucho menos exitoso. Es un Independiente mucho más sufrido. Lo que pasa es que lo querés lo mismo. Pero claro, lo demostrás de otro modo.
Probablemente cuanto peor es la realidad futbolística de tu club, más tenés que exteriorizar tu afecto. Y me parece que con el Rojo en este momento pasa eso, como a lo mejor le pasó a Racing, ponerle cuando fue lo de la quiebra y todo eso. Es normal, en el peor momento es donde más tenés que estar. Pero lejos de los años de Bochini, Bertone y compañía, Independiente pelea hoy por no descender, lo que sería una mancha en su rica historia. Obviamente sería una mancha, por supuesto sería una mancha, y no vamos a ir a la tintorería nosotros. Yo discuto con frecuencia con hinchas aún de Independiente y dicen, no, irte al descenso es la muerte. No, para mí la muerte es no jugar más, eso es la muerte. ¿Quiero irme al descenso? Ni loco quiero irme al descenso. Ahora, ¿qué pasa si me voy al descenso? En el fondo, nada. En el fondo, ¿qué pasa? Después del receso, digo, bueno, a ver, primera fecha, ¿con quién no toca? ¿Douglas Haig de Pergamino? Y bueno, no toca Douglas Haig de Pergamino, mala suerte. La historia de estos clubes se unió en 1907, cuando Independiente llegó a Avellaneda. Sin embargo, fue el primer partido cargado de contratiempos el que le marcó diferentes caminos. Independiente no consigue siquiera armar el equipo. No juntó los 11 jugadores para ese encuentro. El capitán Independiente, al no poder conformar sus 11 jugadores, le propone cederle los puntos a Racing y disputar un partido amistoso. El presidente de Racing le manda decir al capitán de Racing que no acepte eso, que quieren jugar el partido. Ellos querían ganar 40-0. No querían recibir los puntos por una sesión. Ellos querían ganarnos 40-0, humillarnos de la peor manera en el campo de juego. El poderoso Racing tenía todo para festejar frente al humilde Independiente, pero como se dice en el fútbol, los partidos hay que jugarlos. Se improvisaron 11 jugadores, esa fue la realidad. Se juega el partido, primer tiempo, gol de un tal Arregui, otro gol de un tal Tagliaferro, pero eran de Independiente los dos goles, no eran de Racing. Termina el primer tiempo 2-0 arriba Independiente. Racing inicia el segundo tiempo y al rato empata 2-2. Y a los 42 minutos, faltaban 3 minutos para que termine el partido, un desborde por derecha de un jugador llamado Pomarini propicia un centro para atrás y recoge la pelota a Rosendo de Giorgi, que era el capitán que te había mencionado y era el fundador que te había mencionado anteriormente, Independiente. Capta la pelota, se le escapa un poquito, da media vuelta y gol de Independiente. Terminó el partido 3-2 a favor de Independiente. Ese fue el inicio de todo, del clásico, del enfrentamiento, de una rivalidad que late año a año más fuerte. Y ahí empieza la rivalidad. Ahí se dividen aguas. Independiente se fue nutriendo de esas clases bajas, de esos barrios pobres, y le fue haciendo la competencia a Racing, y la rivalidad creció a partir de una generación de hinchas obreros, en contraposición con los hinchas de Racing, que eran señoritos, eran empleados en la municipalidad. Podríamos llegar al punto, digamos, que se produjo una especie de lucha de clases en ese, dirimida en un partido de fútbol, sí. Pero la rivalidad que se respira en la Avellaneda es especial. Se trata de una rivalidad clásica, de esas necesarias para la armonía de un lugar. Independiente y Racing son dos clubes tan lejanos como cercanos, tan distintos como necesarios entre sí. Somos mutuamente excluyentes en cuanto a pasión, en cuanto a sentimiento, porque uno no podría pasarse de un lado al otro. Y somos complementarios en cuanto a que nos necesitamos, y yo espero ese partido. Cualquiera de los dos perdería sin el otro. Nos quedaríamos sin ese rival que tenés en el barrio, al que le querés ganar siempre, porque yo te digo esto y no es que me da lo mismo. Si yo tengo que elegir el partido que más quiero ganar en el año, es ese. Es el barrio lo que hace este clásico distinto al resto. Sus hinchas son vecinos, se conocen, tienen una vida en común. Nadie está ajeno a este duelo que paraliza más allá de una cancha de fútbol. Y es el rival de toda la vida. El rival de toda la vida, pero también no se puede dejar pasar. Es la gente con la que convivís todo el tiempo. Para los que son de acá, de Avellaneda, nadie que sea Independiente no tiene un amigo o un pariente o un hermano que no sea de Racing. Y al revés. Y si bien está esa rivalidad todo el tiempo, yo creo que es una rivalidad muy distinta a la que se vive en otros clásicos
en el país. Acá están todos juntos todo el tiempo, conviven en las fiestas, salen todos juntos, en los boliches se encuentran todos. Hay otro tipo de rivalidad. Es el clásico de barrio que más lejos llega. Es un clásico nacional, si lo querés, pero sigue manteniendo la esencia del barrio. Quizás el hecho de que las dos canchas estén a solo 200 metros de diferencia también tiene que ver con eso. No hay casos en el mundo de dos equipos de la magnitud de Racing e Independiente con dos canchas que se miran de reojo todo el tiempo, así como sus hinchas se miran de reojo todo el tiempo, así como las sedes están unidas por solo 3-4 cuadras. Como todo clásico, el duelo de Avellaneda está cargado de emociones bipolares, con partidos tan memorables para unos como olvidables para otros. Si hay que recordar una, es un clásico jugado en cancha de Independiente, en el cual Racing estaba ganando 2-0, el técnico era Capa. El Chelo, Racing busca el gol del Chelo. ¡Gol! Racing estaba literalmente dando una clase de fútbol, ese equipo jugaba muy bien al fútbol, tenía muy buenas figuras como La Torre, el Chelo Delgado, Matute Morales, Besombe, tenía jugadores que tenían un muy buen manejo de pelota. Cambiazo que le regala la pelota al Matute. Otra vez Independiente pierde y Racing con el contraataque. Rodolfo García, el Chelo que quiere, La Torre que va, el Chelo que ya se levanta. Allí La Torre que pelota le puso al Chelo, busca el segundo, el Chelo, el Chelo, el Chelo, el Chelo. Allí viene el remate, el Matute. ¡Gol! Se estaba comiendo un paseo Independiente y de golpe, mágicamente, se cortó la luz. El partido se jugó tres días después. Lo terminó ganando Racing, más allá de que Cassini había descontado, terminó 3-1 el partido. Pero sí, es quizás el recuerdo, el que más le hacen recordar a los hinchas de Racing al Independiente, porque estas cuestiones del abandono también están en cada uno de los clásicos. Si quieres hombre, llega también Cambiazo. Para Independiente, para Independiente, para Independiente. ¡Uy, se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! Se suspendió el partido. ¿A los cuántos minutos? 39 minutos de primer tiempo, quedan 6 minutos más el adicional, está suspendido el partido. Definitivamente. No tiene arreglo el tablero del grupo de traje. Nos cortaron la luz y después volví el miércoles a la cancha y salí y fue 3-1. Completando Independiente 0, Racing 2. Pablito que quiere Calderón por atrás, Cambiazo. Allí está Roche, 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 Cassini. ¡Palo! ¡Gol! Chelo Delgado. Allí está el Chelo Delgado. La Torre, Besombe y Capria. ¡Quiere Besombe! ¡Gol! Clásico de Avellaneda es para Racing. El gol del Chelo Delgado sobre la hora que le pega tres dedos. Todavía no puedo creer cómo entró esa pelota. Se juega con todo la Academia. Aquí está Marcelo. ¡Golazo! ¡Gol! El de 2001 que nos empata el Luechburg. En el último, la última pelota que Rocha sale a cazar mariposa y Racing termina saliendo campeón y es un clásico que te duele. Vitali levanta la cabeza, viene el centro, sale Rocha, lo ha hecho el gol. ¡Gol! Hubo uno que el Turco García por una Supercopa creo que fue, mete un gol con la mano aberrante, perfecto por el Turco García, o sea, el problema fue el ciego del árbitro. Y nos elimina de una Supercopa y son clásicos que no querría volver a recordar. ¡Gol de Racing! Lo grita el Turco García, lo grita toda la Academia. Lo que pide mano del Turco. Mano del Turco García. Mano, la mano que Dios te dio, Turco. Clarita la mano de García. Mirá vos imitando a Diego el Turquito. Pero 1983 fue un año bisagra en Avellaneda. Un año que quedó marcado a fuego en estos dos equipos. Mientras Independiente gritaba campeón, Racing sufría el descenso. Para mí fue morir un poco, sin duda. Después resucitamos. Yo si pudiera elegir en algún momento volver en el tiempo, quisiera volver a ese día, a ese partido. Y vivir todo lo que fue ese partido. Yo lo veo en los videos, veo y hasta el día de hoy. Vos vas a la cancha y se sigue cantando por ese partido puntualmente.
Es uno de los tantos logros que tiene este club, que por suerte no se queda solamente en eso y tiene muchos más, pero es una linda perlita para haber salido campeón, que se haya dado esa situación. Para mí, primero, yo lo que quería era salir campeón, porque nosotros veníamos de dos campeonatos perdidos con Estudiantes, uno por un gol, uno por un punto, con Nito Veiga, después agarra el Pato Pastoriza de técnico y queríamos salir campeón porque teníamos un equipo para ser campeones. Y bueno, después también se dio que Racing ese año se fue al descenso y para los hinchas fue completo, pero para mí, para nosotros, para los jugadores, lo que más queríamos era salir campeón, no tanto que Racing se vaya al descenso. Sigue Trocero, probó, al arco. Tiene una historia muy particular. Yo me hice hincha de Racing cuando Racing descendió. Es decir, por verlo a mi papá muy mal por el descenso de Racing y para alegrarle un poquito, para mitigarle ese dolor, me hice hincha de Racing definitivamente a partir del día que Racing descendió. Pero sí, es una historia que si pudiéramos borrarla de toda la extensa historia que tiene Racing, seguramente sería borrada. Y pensando en el largo plazo, ¿sabes que no sé si estuvo tan bueno? Porque me parece que cuando, puesto a rastrear el porqué de tanto odio y tanto enfrentamiento, yo no sé si lo bien que le fue al Independiente de los 70 y 80 y lo mal que le fue a ese Racing, no generó una cosa de enfrentamiento más rabioso. Porque me parece que lo puso a Racing en una situación de mucha angustia y mucha bronca y a muchos hinchas de Independiente en una cosa muy de sobradores, que yo personalmente no me banco. Se acerca un nuevo clásico y en Avellaneda ya se percibe una tensa calma. Las miradas son de complicidad y todo gira en torno al mismo tema. Es una semana especial y así lo viven los protagonistas. Como dirigente por ahí es más fácil de responderlo porque uno se trata de ocupar y de atender más que nunca cualquier necesidad que pueda tener el club, ¿no? Querés llegar de la mejor manera, crees que atendiendo todas las necesidades esta semana el resultado deportivo va a ser mejor. Probablemente no pasa así, pero uno, fui al entrenamiento 2 días, hablé con los jugadores, hablé con el cuerpo técnico 2 veces, tratás de ocuparte de todo, que no falte nada, que esté todo de la mejor manera, preparar todo como para tener un muy buen domingo, ¿no? En los entrenamientos de los equipos el clásico también dice presente, los medios se multiplican, los hinchas no quieren perder la oportunidad de saludar a sus ídolos y el ánimo de los jugadores es otro. Siempre la semana previa al clásico siempre viene mucho más periodismo, más prensa. Ayer hubo casi 200 personas acá en el estacionamiento, los chicos pidiendo autógrafo. La verdad que es especial para nosotros y para la gente. Por su pasado en River y San Lorenzo, el malevo es una palabra autorizada a la hora de hablar de clásicos. Los clásicos me han tocado jugar en River. River Boca y San Lorenzo Huracán, pero bueno, la diferencia es esa, que el clásico rival de barrio que tienen los estadios a 100 metros. Con el paso de los años, las calles de Avellaneda aprendieron a recibir el clásico. La violencia siempre está, pero aparece con menos frecuencia y la convivencia entre los hinchas parece más armoniosa. Afortunadamente con bastante calma, porque ha habido años en los cuales te comentaba que ha habido amenazas escritas en las paredes de tiros, de muertos, de venganzas. Eso afortunadamente ha ido quedando un poco en el pasado. Aunque el último operativo en cancha de Racing fue todo un éxito, la Previde no puede bajar la guardia porque las complicaciones siempre pueden aparecer. Todos los partidos en los que está Independiente y Racing son importantes porque son dos grandes hinchadas. Naturalmente, al tener 200 metros de diferencia entre un estadio y el otro y a tan poca distancia las sedes, incluso sobre la misma calle, nos obliga a llevar adelante un operativo no solo el día del partido. El día del partido vamos a estar hablando de alrededor de 700, 800 efectivos policiales como mínimo. Pero 72 horas antes, en este caso, se empiezan a custodiar las sedes, los estadios y demás. ¿Por qué? Porque al ser vecinos y al convivir los buenos y los malos hinchas de Independiente y de Racing en el mismo distrito y en la misma ciudad, naturalmente tenemos que tener esos cuidados especiales, ¿no? Y la policía, de hecho, está
72 a 96 horas antes ya trabajando sobre lo que es el clásico de Avellaneda, que es el clásico más importante que tenemos en la provincia. Es el día del partido y Avellaneda está expectante. Independiente es el local, por lo que el rojo domina en cada rincón de Avellaneda. Miles de hinchas cumplen con el clásico ritual de la cancha junto a su familia. Del otro lado, a unos 100, 200 metros, bien custodiados por la policía, el público visitante, el de Racing, corta esa marea roja y llegan muy confiados a la cancha. Lo único que quiero ganar, me es puto esto. En esta cancha de mierda, en esta obra, mirá, mirá lo que es. Filmame todo lo que es un desastre, ¿entendés? ¡Ganar a la vez! ¡Vamos, Racing, a la vez, rojo amargo! Ya no hay más tiempo para pensar en el pasado. El historial, un simple recuerdo numérico. La fiesta ya es una realidad, mientras un clásico hace vibrar a toda la ciudad. El clásico de Avellaneda tiene como característica que es el verdadero clásico de ambos equipos. Es decir, el partido de la vida para Independiente es Racing y para Racing es Independiente. Y eso se vio otra vez este domingo pasado por todo lo que había en el estadio de Independiente, mostrando que esa pasión no es algo que se produce por una cuestión mediática o del momento. Esto viene del fondo de la historia y esto es de lo que hace grande, grande al fútbol argentino. Importante además decir que no es solamente un clásico de Avellaneda, que me perdone la gente de la ciudad, yo creo que es un clásico del país, sin ninguna duda, por la importancia, por la trascendencia que tuvo, por ejemplo, lo que ocurrió este domingo con un encuentro que era muy esperado, creo que hasta por los que no son hinchas de Racing o de Independiente. Un verdadero gran clásico del fútbol argentino. No soy de boconear, soy de boconear cuando me boconean. Ahí sí, viste, me viniste, pero es como jugando al fútbol. Yo juego limpio, ahora, ¿me sacudiste? Ahora en la próxima agarrate porque te veo con la plancha en la sien.